chiquillos, buenos días. ¿Cómo le hicieron? Alguien ya vuelve a entrar mi esposo que se va a trabajar porque ya es hora. Ay, me eché un pedo. Y eso es que sale muy ingenuo con la pena. Mira, pues para que me hago pendejo si sí me lo eche. Creo que aún no son de licor, son de leite. De ando bien dormido. Hola. ¿Te dejo tu café? Aquí también. ¿Eh? Aquí te lo traje. Es más raro. ¿Qué? Estoy más raro. ¿Qué? La reina. Una vez. Es más raro. Ah.
Oye, me van a decir una cosa, están temprano. Qué pobre vida la de esas personas. Hola, Naya, ¿cómo estás? Qué lástima. Qué lástima que respiren aire que otra gente pudo haber necesitado y ya no lo pudo respirar. Y que estos tengan el privilegio de respirarlo nomás por... Ah, sí, porque dijo Diosito que vengan a sufrir este mundo estos. Los demás, no, mejor que sí. Mejor me los llevo. Qué bueno. Me da mucho gusto eso. Vean allá. Saludos a España, amiga. Hola, Ceci. Ahí me despertó el café bien rico y más el comentario que le hice a esa, a este mediocre. ¿Quieres café? ¿Eh? Ya estás despeinada, eres bella. Ya sé, aquí hay pan. ¿No quieres? Ahí hay pan. Me picas un ojo con esto. Nos vemos, chiquillas. Chaito Valdés. Mira, ni te mira. Mira, Menzo, no te mira. Mira. Estás acompañada. Pues de mi marido. De mi esposa. ¿Esposa o esposo? Esposo, dice. Si le vieran la cara, se queda envenenada, está bien chulo. Pero de verdad que sí está mucho, parece modelito. No te voy a enseñar, pendejo. Parece modelito mi esposo. Y es en buena onda, ¿eh? Naya, pero a ti sí te lo voy a mandar la foto. ¿Qué? Se la voy a mandar a Naya, es de España. Para que se amanecí casada. Yo todo el tiempo estoy casada. Ayer estábamos hablando y le estaba preguntando. Es más grande que yo. Él es de mayo y yo soy de agosto. Fíjense. Me está... Está saltando una cuna, ¿eh? ¿Eh? No te tapes, ¿para qué te tapas? No te voy a enseñar. Está saltando una cuna, porque yo soy menor que él.